pero si usted recién entró en enlace y está extrañando la voz de Ricardo Rafael, le compartimos que de manera temporal Ixchel Cisneros y su servidor estamos ocupando este espacio. Él estará ya de vuelta a ras de suelo el próximo lunes. No se preocupe. No se alteren. Estamos aquí ofreciéndoles este segmento de información diversa, entre otras cosas, de las consecuencias de lo que estamos viviendo, el ajuste social en nuestras vidas. Y pues parte de estos segmentos tiene que ver con los enlaces que estamos haciendo. Y entonces vamos a hablar con Luis Enrique Hernández Aguilar, que es el director de una asociación civil, el Caracol AC, que trabaja con población callejera y que además en estos momentos tienen una campaña para recaudar sobre todo varios insumos que le puede hacer falta a esta población callejera. Luis, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Miguel, ¿cómo estás? Hola, Luis. Estamos aquí, Ixchel Cisneros y tu servidor. Sí, qué gusto saludarles a ustedes y a toda su audiencia. Gracias. Oye, nos decía Ixchel, espero que los enlaces no nos traicionen, que tienen una campaña. Que no se caiga la señal. Sí, que tienen una campaña para tener insumos. Cuéntanos, ¿en qué andan? Fíjate que la campaña no solo tiene que ver con insumos. El Caracol tiene una experiencia de 26 años de trabajo con población callejera y nos ha tocado vivir no solo las crisis económicas y políticas, sino las sanitarias. En 2009 recordarán ustedes la epidemia de influenza en México y en la ciudad sobre todo, que tuvo un poco el mismo ordenamiento federal de el aislamiento social. En aquel entonces la gente tuvo a bien resguardarse de manera más pronta y las calles se quedaron vacías de gente que tiene casa, pero la gente que estaba en la calle no tuvo a dónde irse. Entonces, aquella ocasión diseñamos igual una campaña para salir a las calles, a proveerles de insumos como gel, jabón, cubrebocas, y fue una campaña muy exitosa. Por eso, ahora en este nuevo, en esta nueva crisis sanitaria a nivel mundial del coronavirus, no podíamos hacer menos. Todo el equipo del Caracol se abocó desde hace 3 semanas a preparar una campaña previendo que iba a entrar la fase 1 y la fase 2 de la contingencia. Y lo que hicimos fue diseñar una campaña que se llama SOS en las calles por el derecho a la salud de las poblaciones callejeras frente a la pandemia de coronavirus. Para nosotros es muy importante reconocer que esta gente no tiene vivienda y no tiene dónde resguardarse, de tal suerte que no tienen información precisa de cómo protegerse. Tienen un poco la misma creencia social de que el virus no existe y de que es un invento de los gobiernos, ¿no? Para que la economía no sé qué. Pero además no tienen insumos como gel, jabón, agua de manera cercana. Entonces lo que hicimos es diseñar una estrategia para llegar a 30 grupos de población callejera, lo cual nos daría más o menos un total de 600 personas. Te estoy hablando que el equipo del Caracol somos 6 personas que estamos saliendo ahorita a las calles, en grupos de 2, y estamos visitando colectivos, personas que encontramos solas, de tal manera de desmontar estos mitos sobre el COVID-19, de ofrecerles información precisa de cómo protegerse, proveerles de gel antibacterial, y llevamos un poco a nivel educativo la técnica de lavado de manos, llevamos agua, jabón. Cuando encontramos algún caso con síntomas, le ofrecemos la posibilidad de darle paracetamol, darle más gel, darle cubrebocas y un poco dialogar con él o con ella hacia dónde pueden acudir si tienen alguna complicación respiratoria y ya. O sea, la idea es visitar 30 grupos. Lo interesante de esto es que nosotros comenzamos nuestra campaña desde el martes de esta semana, ¿no? Hasta ahorita llevamos visitados 28 grupos de población callejera. Llevamos identificados 5 casos con indicadores, ¿no? O sea, no están diagnosticados, pero tienen fiebre, tienen tos, dolor muscular, ¿no? Esos casos nosotros ya les hemos dado medicamento para que puedan estar pues un poco con las disminuyendo los síntomas, pero lo complicado es ahí que es población que no puede aislarse, o sea, no tiene dónde aislarse, ¿no? Luis, ¿cómo podemos apoyarles al Caracol en principio, pero también por medio de ustedes a la población callejera? Yo creo que el Caracol necesita sobre todo manos, o sea, gente que se sume con nosotros a las labores.
Nosotros tenemos un total hasta ahorita como de 20 voluntarios que trabajan todos los días con nosotros, pero en esta ocasión, para esta campaña, no los involucramos por el riesgo mismo que implicaba salir a las calles, ¿no? Pero ya en la vida cotidiana necesitamos psicólogos, neurólogos que trabajen con niños y niñas o que puedan hacer algún diagnóstico para adultos mayores, médicos, enfermeras, que son como los que casi nunca se acercan al tema de voluntariado. Dinero, por supuesto, porque las actividades, comprar lápices, cuadernos, etcétera, de todo eso cuesta. Pero yo creo que sobre todo lo que necesitamos es que la gente se acerque a conocer qué pasa con las poblaciones callejeras. Y ahorita, en la crisis que estamos viviendo a nivel social, nosotros venimos haciendo la reflexión de que la población callejera ahora más que nunca necesita la solidaridad de la gente. Ellos no son un foco de infección, por eso les comunico lo que hemos encontrado en la calle. De 600 personas hemos encontrado a 5 con indicadores, ¿no? Y necesitan pues, la solidaridad de la gente, porque si todo el mundo se va a resguardar, ellos limpian puestos, arman puestos, tiran basura, y esa gente ahorita no va a estar, ¿no? Entonces van a tener una carencia de recursos, entonces sí necesitamos pues, que la gente sea sensible y quienes salgan a pasear a su perro, quienes tengan que salir a la calle, mira, con que les regalen un poco de gel, un poco de jabón de manos o jabón de trastes que puedan lavarse ellos sus manos, que les permitan acceder al agua, mira, creo que eso ayudaría al menos en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Luis, ¿cuáles son las cuentas en redes sociales del Caracol para que las personas que nos están viendo o escuchando puedan entrar y ver cuáles son las necesidades que tiene la población callejera por medio del Caracol? Mira, las cuentas son fáciles, @elcaracolac, Facebook, Twitter, Instagram. En Facebook estamos comunicando todo lo que estamos haciendo. Ya ahorita hacia la tarde subiremos los datos de lo que encontramos. Cuántos grupos se visitaron, cuánto se entregó de gel, bla, 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 eso ya lo estaremos informando hoy, qué rutas se cubrieron, pero sobre todo estaremos dando pues, este mensaje que gracias a ustedes podemos hacer llegar a su auditorio, es decir, la población callejera no es un foco de infección, la población callejera está en alta vulnerabilidad por dormir en la calle, no solo por el coronavirus, sino ahorita mismo hay otro tipo de enfermedades que les pueden afectar, pero sobre todo les afecta el aislamiento social. Si de por sí están solos en la calle, que no haya gente, van a quedar en mayor desprotección, ¿no? Luis Enrique Hernández Aguilar, director del Caracol, déjame hacer un ejercicio de imaginación para ubicar a quienes nos escuchan por la radio, quienes nos ven por televisión, en lo que se puede hacer en una circunstancia como esta. Imagina conmigo que estás en una reunión de negociación con el gobierno de la Ciudad de México y tienes la oportunidad de pedirles que tomen dos medidas, las más importantes. ¿Qué le dirías en ese diálogo imaginario que te invito a que tengas con nosotros para ubicar a quienes nos ven, quienes nos escuchan, la importancia de que el gobierno tome acciones? ¿Qué les exigirías? Pues mira, yo creo que gracias porque soy imaginario porque va a ser así. Perdón por la ironía, pero pues sí es así. Mira, yo creo que lo que necesitamos son dos cosas básicas. La primera es que salgan a las calles. Sí. O sea, nosotros como Caracol ya salimos, el equipo ya tuvo una cuestión de riesgo, no podemos salir más ahorita, somos 6 gentes que logramos atender a 600 personas en 4 días. O sea, es decir, hay oportunidad de que la estructura de gobierno lo haga. Entonces, que vayan a las calles, que lleven gel, que lleven jabón, que lleven agua para que la población pueda protegerse con esas medidas que son de higiene básica. Y la segunda es que es necesario que atiendan a nivel médico a la población callejera, no solo en sus oficinas. O sea, creo que el tema de ir a la calle, a los lugares donde ellos se encuentran, que ahí vaya el médico, que ahí los vea, que ahí los evalúe, es algo necesario. La población durante muchos años ha vivido un proceso de alejamiento de las instituciones, ¿no? De ¿sí? las públicas, de las privadas. Entonces es necesario que nosotros, instituciones, vayamos a la calle a llevar servicios, a convencerlos de que pueden tener una vida diferente. ¿Qué institución en concreto sería quien recibiría tu invitación, tu llamado, tu exigencia? No, mira, ahorita es concreto. El protocolo de atención a la población callejera menciona a la Secretaría de Bienestar Social y al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.
son ellos a los que les corresponde articular con salud, con cualquier otra instancia, la atención directa a población callejera, sobre todo ahora en un momento de crisis. Ellos acaban de presentar su protocolo de acción hace el día de ayer. O sea, salieron dos días después que nosotros. Nosotros esperamos que sí lo cumplan y más bien ahora nos tendrían que dar los resultados de a cuánta población atendieron. Ellos dicen que no tienen ningún caso. Nosotros en tres días identificamos 5 casos, ¿no? Luis Enrique... Posibles casos. Bueno, son posibles porque no hay un examen de por medio. ¿Por qué crees que existe esta discriminación, este rechazo de la autoridad, pero también de la población en contra de la población callejera? ¿Por qué no nos ponemos en los zapatos de estas personas y no nos solidarizamos? Fíjate que hay una doctora en ética en España que creó un concepto que se llama aporofobia. La aporofobia es el desprecio, el odio a las personas pobres. Por el hecho de ser pobres, punto. O sea, no, ahí no hay más. Así como la homofobia nos lleva al desprecio, al odio, a lo que significa ser gay o hacer gay, ¿no? O hacer de la diversidad sexual. La aporofobia es un poco el mismo concepto. Y todos y todas hemos discriminado a la gente por ser pobre en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos ser pobres o porque nos provoca repulsión lo que significa ser pobres. Yo creo que es... Adela Cortina lo que nos invita es a hacer una reflexión en ese sentido. ¿Por qué no quiero lo pobre? ¿Por qué creo que los pobres todos son buenos como Pedro Infante? ¿O todos son malos como los que roban, no? O sea, yo creo que ahí hay un elemento delicado. Y fíjate que las encuestas de CONAPRED, las encuestas de COPRED en la Ciudad de México, nos llevan en sus dos indicadores de que la pobreza es una condición no solo de exclusión, sino de discriminación. Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer a nivel profundo. Ahora sí que en este México profundo tenemos que analizar eso. ¿Por qué lo pobre lo rechazamos? Y en este caso la población callejera no solo es pobre, sino no tienen dónde bañarse, viven en una condición en la calle, usan sustancias. No, tienen una serie de condiciones que la sociedad rechaza. Y yo creo que tenemos que cambiar ese chip. O sea, la población callejera la pasa mal, necesitan apoyos, necesitan acciones para que el Estado pueda, lo voy a decir de otra forma, el Estado debe diseñar la estrategia para acercarse a estas poblaciones, que hasta ahorita, en muchas décadas, no lo han logrado. Y vaya que tienes argumentos para hablar de lo que han hecho o dejado de hacer las instituciones en muchas décadas. 25 años de trayectoria, nos decías, Luis Enrique Hernández Aguilar, que tiene el Caracol. No puedo sino agradecer lo que están haciendo, felicitar a tu equipo, que reciban la más fraterna de las admiraciones que se les puede tener por esas jornadas de trabajo. Los micrófonos de La Octava, del espacio de Ricardo Rafael, a partir de lunes también, me atrevo a decir lo que están abiertos para que sigan informando lo que están pasando. Te agradecemos mucho y si te parece, mantenemos la comunicación, Luis. Mira, pues yo contento con ustedes. En 25 años, el Caracol ha demostrado que es importante defender los derechos de la población callejera. Hemos documentado casos graves de limpieza social en la Ciudad de México que están documentados en recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. O sea, nuestro trabajo no es improvisado. Somos defensores y defensoras de derechos humanos y yo creo que tenemos una responsabilidad ética con la población callejera. Y bueno, pues gracias a ustedes, gracias a Ricardo, a Excel, a ti, Miguel. Los conozco de mucho tiempo, aunque quizá no en persona, pero sé qué han hecho, sé a qué se dedican, pues. Los defensores nos conocemos. Sí, pues muchas gracias y seguimos la comunicación. Un abrazo. Un abrazo. Distancia ahora, pero bueno, espero que pronto que cada vez nos podamos abrazar, en serio. Sí, un abrazo a distancia. Cuídense. Gracias. Pues ahí está.